Okay. Vamos, Pico, vamos.
Pasa punto grupal rojo. Si hueso cae, se va a empatar. Vamos, hueso. Dame ese punto. Falta un verde todavía. ¿Quién falta verde? Vamos. Ahí, hueso. Vamos. Manos y pies. Ahí. Manos y pies. Eso. Turno de el último verde. La cosa se pone así. El equipo verde logró coronar 22 por falta de concentración y gracias a la ayuda del diablo. Ya no le ayuda a nadie. A nadie. Mientras el equipo rojo logró coronar 23 de 23. Por lo tanto, punto grupal. El marcador global se pone 5-0. Los Warriors. Ok. Ahora el set de los juegos se va o se traslada para el otro lado. Vamos a ensuciarnos al loto. Bueno, no todos tienen que ensuciarse. Algunos van a durar limpios. Consigan el lazo, por favor. Lazo. Y preparen sus manos, sus pies. Preparen los paramédicos. Porque aquí muchos caen. Porque aquí es cuestión de garra y coraje. Es cuestión de fuerza. Las mujeres lucharán contra las mujeres. Y los hombres lucharán contra hombres. El equipo que logre ganar cuatro puntos de seis se lleva el punto grupal.
Vamos a comenzar con las damas primero. ¿Ah? Mujeres, chicas. Eso quiere decir que van a luchar 12 mujeres contra 12 mujeres. El equipo que logre vencer 2-1 o 3-0 al otro equipo va a ganar el punto femenino o masculino. Sí. Las mujeres de un equipo ganan y los hombres pierden, nos vamos a un empate de grupo y lo vamos a definir todos contra todos. No sé, el aso bichoso, el axo amarillo. Pueden traer sus bebidas, agua, porque aquí muchos se cansan. Esto es cuestión de codaje. Así que preparen sus manos, sus pies, porque vamos a luchar. Si uno cae, todos caen. O sea que... aquí no se vale que una chica no quiera caer al lodo. Si la primera y las demás no se pueden reponer y caen, las últimas o caen o las tiramos. No importa del equipo que sea. Aquí nos vamos a ensuciar. Así que los que están al otro lado, si no se quieren perder este combate, no sean huevones. Levántense de esa silla y pasen a este lado. Hay dos puentes. Está uno acá y el otro en la parte de arriba. Pasen, por favor, equipos, planeen su estrategia, que yo voy a mirar.